Hola, bienvenidos a una nueva clase de Econometría 2. En esta oportunidad vamos a ver métodos de optimización numérica. ¿Sí? En econometría son muy importantes porque la mayoría de nuestros métodos de estimación están basados en la minimización o en la maximización de una función. Por ejemplo, en el método de mínimos cuadrados, minimizamos la suma de cuadrados residual. ¿Sí? Y en el método de máxima verosimilitud, maximizamos la función generalmente de log verosimilitud. ¿Sí? En muchos casos, en muchos problemas econométricos, estas funciones no son funciones muy simples de minimizar o de maximizar, ¿sí? De optimizar en general. ¿Sí? Y requieren métodos de soluciones no lineales. ¿Sí? Por eso es tan importante recurrir entonces a lo que vamos a ver hoy, que son los métodos de optimización numérica, ¿sí? Que son formas de aproximar, ¿sí? Los mínimos y los máximos de una función. ¿De acuerdo? Veamos un poquito cómo vamos a hacer esto en R. ¿Sí? Voy a compartir entonces con ustedes la pantalla. Aquí estamos. Bien. Tenemos entonces destinada, como les decía, nuestra clase a estos métodos de optimización numérica. ¿Sí? Para esto vamos a usar una función muy conocida, muy utilizada para testear algoritmos de optimización numérica, ¿sí? Porque presenta para la mayoría de los métodos una convergencia muy lenta, es decir, es una función que es muy difícil de optimizar, ¿sí? Que es muy difícil de encontrarle el mínimo, ¿sí? En particular, ¿no? Y que es la llamada función de Rosenbrock. Función de Rosenbrock, a ver, vamos a escribir un poquito. ¿Sí? Viene dada, se llama así, función de Rosenbrock. ¿Sí? Viene dada por la siguiente expresión. ¿Sí? Supongamos este z, ¿sí? Que es el valor de la función, igual a 100, porque que 100 es un, se puede cambiar este valor, ¿sí? Es el valor, digamos, más usual, ¿sí? Que se usa para esta función, ¿sí? 100 por, ahí sigo, vamos a abrir otro paréntesis más, ¿sí? Por y menos x al cuadrado, tenía el cuadrado acá, ¿sí? Y esa y menos x al cuadrado también elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea que es una función de dos variables. ¿Sí? Ya cerré los dos paréntesis. Sí, ¿no? A ver. Este paréntesis está cerrando al primero y este paréntesis está cerrando al segundo. Bien. Más. Abrimos de vuelta paréntesis. ¿Sí? 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. Ahí está. Y esta es la función llamada función de Rosenbrock. ¿Sí? Vémosla un poquito en un poquito mejor presentada. Acá se ve la verdad bastante mal, ¿no es cierto? Vémosla un poquito mejor, como les decía. Voy a compartir con ustedes ahora, por ejemplo, cómo se presenta en Internet, en Wikipedia. ¿Sí? Fíjense, en Wikipedia la función de Rosenbrock nos dice es una función no convexa, utilizada como problema de prueba del rendimiento para algoritmos de optimización. ¿Sí? Así que está diciendo que es una prueba que se usa mucho para testear algoritmos, ¿no? La eficacia de diferentes algoritmos para optimizar funciones, para encontrar mínimos o máximos de una función. ¿Sí? Que fue introducido, como dice acá, por Howard Rosenbrock en 1960. De ahí tiene el nombre de función de Rosenbrock. ¿Sí? Por el que descubrió, el que armó esta función, digamos. ¿No? ¿Sí? Es una función de diseño, digamos. ¿No? Armada especialmente para complicar la optimización y, bueno, y de esa manera poner a prueba diferentes métodos
de optimización. Es también conocida como la función del valle, ¿sí? O la función de la banana, ¿sí? O del plátano, dice acá, ¿no? Porque van a ver acá los dibujos, ¿no? Fíjense cómo es el fondo de esta función, ¿no? Tiene como ese valle, ¿lo ven acá? Sí, ya vamos a dibujarlo nosotros también, en R, ¿sí? Pero tiene este valle o esta forma de banana en el fondo, ¿sí? Que hace que encima el mínimo, vamos a ver que está en un solo puntito por ahí, ¿no es cierto? Que hace muy difícil encontrar el mínimo. Fíjense, acá nos dice, ¿no? Que el mínimo global está dentro de un valle plano, ¿sí? Ese valle encima es plano. Acá no se llega a ver, ¿no? Pero ese valle ahí es muy, muy plano, ¿sí? Largo y estrecho, de forma parabólica, ¿no? Encontrar el valle es bastante trivial, es bastante fácil, ¿sí? Lo difícil es encontrar dentro del valle, ¿no? El mínimo, ¿sí? Que viene a ser como un pequeño hoyo de golf, ¿sí? Digo yo, ¿sí? Que depende de los parámetros de esta función, ¿sí? Si usamos los parámetros generales, que son, fíjense, acá está la forma general de la función de Rosenberg, ¿sí? Esta es la función general de Rosenberg, ¿sí? Fíjense que acá, además de ser una función de dos variables, x y, hay dos parámetros involucrados en la función, que son este a y este b, ¿sí? El mínimo global de esta función está en a y a al cuadrado, ¿sí? Depende de este parámetro a. Allí, entonces, está f de x, y y z, de f de x, y, ¿sí? Que yo he llamado z, ¿sí? Se hace igual a 0. ¿Sí? El valor mínimo de esta función es 0. Y ocurre para este par de valores, para a, x igual a a, e y igual a a al cuadrado. ¿Sí? Ahora, generalmente esta función, la forma más conocida de ella es aquella que usa a igual a 1, ¿sí? Y b igual a 100. Que es, la que acabo de usar yo recién, mostrarles ahí en R. ¿Sí? Nada más que yo encima di vuelta los términos, digamos, puse primero este término y después este otro, ¿sí? Pero lo mismo, yo acá puse un 100 y acá puse un 1, ¿sí? Es la forma más generalmente conocida de esta función de Rosenberg, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, además, la función tiene un mínimo justo para x igual a 1 y para y igual a 1, que es lo que dice acá, fíjense, ¿no? Cuando a es igual a 1 y b es igual a 100, el valor mínimo de la función también es 0, ¿sí? Eso ocurre en todos, ¿no? El mínimo de la función es igual a 0, ¿sí? Pero en este caso particular, para a igual a 1 y b igual a 100, ¿sí? Ese mínimo se encuentra cuando x e y ambas son iguales a 1, ¿sí? Bueno, entonces, volvamos nosotros a RStudio. Bien. Vamos a completar acá entonces la función de Rosenbrock, más conocida, ¿sí? Es la siguiente, ¿sí? Y acá la tenemos, ¿no? La que acabamos de demostrar recién, además que, como les decía, yo suelo intercambiar los términos con respecto a lo que mostró ahí Wikipedia, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta función, como les decía, presenta entonces un mínimo global, en donde z se hace igual a 0, ¿sí? En el punto de las coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. En donde obviamente también son iguales a 0, ¿quién? No solamente la función, ¿no?, se hace igual a 0 en ese punto, sino que sus primeras derivadas, ¿no?, con respecto a x e y, son iguales a 0. ¿Se acuerdan que para encontrar el mínimo de una función, ¿no?, la primera derivada de la función tiene que ser igual a 0 y la segunda derivada tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, en este punto, en el x e y ambos iguales a 1, ¿sí?, las primeras derivadas son iguales a 0. Como veíamos recién, se la llama también función banana, función del valle de la banana, por la forma que presenta esta función. Veamos un poquito eso, ¿sí? Para graficarla, acá en R, vamos a crear una malla de valores para x e y, ¿sí?, en principio entre los valores menos 29 y 31, con 50 puntos entre ellos. ¿Sí? Como para verla bien de arriba la función. Entonces voy a crear para eso dos vectores. Uno para x y otro para y, ¿sí?, que van a ser resultado de armar una secuencia. Voy a invocar a comando la función sec de secuencia, ¿sí? Va a ir desde menos 29 hasta 31, ¿sí?, con una extensión, ¿se acuerdan que eso se hacía con el comando length? ¿Sí? Igual a 50. Quiero 50 puntos. Corremos esto. Y lo mismo para Y, ¿sí? Y va a ser un vector igual a X. Igual a X. Tenga los mismos valores, ¿no? Ahí lo único que hice hasta ahora es crear dos vectores X y Y, ¿sí? Vamos a crear la función ahora,
¿sí? De Rosenbrock. La voy a llamar Rosen, haciendo uso de lo que hemos visto en el último video sobre creación de nuestras propias funciones, ¿sí? Creo que viene en R una función de Rosenbrock, creo que el año pasado uno de los alumnos del curso la había encontrado, la buscó y la encontró y me la mostró, pero la verdad que ahora no me acuerdo, ¿sí? Pero nosotros vamos a crearla, ¿sí? Porque quiero dominar un poco, ¿sí? Cómo funciona internamente, ¿no? Esta función, ¿sí? Entonces, vamos a usar, como vimos ya en el video pasado, la función function, o la directiva function, que sirve para crear funciones. Como esta es una función que depende de dos variables, vamos a decirle que depende de dos variables, x y y. Como siempre abrimos llave, ¿no? Vamos abajo, a mí me gusta, ¿vieron? Un poco más a la derecha todavía, ¿sí? Y le vamos a decir qué tiene adentro esta función, ¿no? Y acá entonces vamos a crear vamos a darle los valores de la función, 100 por, ¿sí? Abrimos paréntesis, ¿no? Vamos a abrir doble paréntesis, ¿sí? No sé si hace falta estrictamente, pero por las dudas voy a abrir, ¿sí? Y menos cuadrado, ¿sí? Y todo esto elevado de vuelta al cuadrado, ¿sí? Cierro estos paréntesis, ¿no? Más, ahora abro de vuelta paréntesis, ¿sí? Uno menos x, cierro el paréntesis, bueno, ya estaba cerrado, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿sí? A ver si estrictamente hacen falta tantos paréntesis. Me parece que no, ¿sí? A ver. Este no está cerrando a nadie, por ejemplo, ¿sí? Me parece que este no hace falta, ¿no? Y aquí esto tampoco, creo, ¿sí? Me parece que no hace falta. Así estaría bien, ¿no? A ver. Veamos. 1 menos x. Todo tiene que ir al cuadrado. Este es el que está de más, me parece. A ver ahí. En teoría el más tiene que separar en términos, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que este es un segundo término. No haría falta poner un paréntesis. Y aquí, a ver. Este aquí no está cerrando. Este tampoco hace falta, ¿sí? Me parece que así estaría bien. A ver. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, tenemos la función, ¿sí? Vamos a correrlo todo esto. Así se crea nuestra función de Rosenbrock. Desde ahí apareció Rosen, ¿sí? Lo llamé Rosen. Después le voy dando otros nombres para algunas variantes que vamos a, en las que vamos a definir esta función, ¿sí? Y ahora encontramos los valores de la función para los valores de x y y que hemos creado anteriormente. ¿Sí? Es decir, vamos a evaluar la función en estas 50 coordenadas que vamos a armar con x y y, ¿sí? Como vamos a evaluar la función y a los valores de la función yo lo llamé z, voy a crear entonces un objeto z, ¿sí? Con la función outer, ¿sí? Para x, y usando la función rosen. ¿Qué hace esto? Esto crea una matriz, en realidad, ¿sí? El comando outer crea una matriz. En este caso, como x y y, ambos son vectores de orden 50. Una matriz de 50 por 50. ¿Sí? Con los valores de z. Es decir, evaluando la función Rosen en esos 50, en esos 50 puntos, en esos 50 pares de puntos o coordenadas. ¿Sí? Es decir, para los valores de x y y que están aquí. ¿Sí? Borrámoslo y vamos a tener creada esa matriz, ¿sí? De 50 por 50, ¿sí? En donde para cada valor, para cada par de valores de x y, ¿sí? Los ha reemplazado esos valores en la función de Rosenbrock, ¿sí? Y nos arrojó el valor de la función, que hemos llamado z, ¿sí? Con esto ya estamos en condiciones de graficar la función, ¿sí? Una primera alternativa para eso es la función de rpersp. ¿Sí? Que necesita simplemente
los valores de x, de y y de z. ¿Sí? Es una función tridimensional, no de tres dimensiones. ¿Sí? Y en la que también podemos usar algunos argumentos, ¿sí? Algunas opciones que trae la función, que son el ángulo tita, ¿sí? La perspectiva esta. ¿Sí? Vamos a decirle que tita sea igual a menos 27. Yo estuve probando varios valores. Después ustedes pueden jugar con esto, cambiando estos valores, ¿no es cierto? Estos parámetros. El gráfico, ¿no? El parámetro pi también, igual a 20, yo no me acuerdo que hacía pi, pero también sirve, ¿sí? Después revísenlo con las opciones de pers, ¿sí? Otro parámetro es expand. Le voy a poner igual a 0.5, son todos parámetros de esta función gráfica de alto nivel que es pers, ¿sí? Después voy a pedirle el color a la función, le voy a pedir inicialmente un color, entre comillas, light. Light blue, ¿sí? Un celeste. Voy a seguir acá abajo. ¿Sí? Hay otro parámetro que es L cita. ¿Sí? También es otro ángulo. ¿Sí? Voy a usar inicialmente un 120. Como le digo, yo estuve jugando con todos estos parámetros antes, ¿no? Y me pareció que esta es una buena primera forma para ver de lejos bien la función. ¿Sí? Voy a pedirle una sombra, shade, igual a 0.75. Y las marcas se llaman tip type, ¿sí? Igual a detailed. Hay varias opciones acá. ¿Sí? Después, como les decía, pidan ayuda de persp, ¿sí? De esta función gráfica de alto nivel, y ahí les va a explicar bien para qué sirve cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Eso se los dejo de tarea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues ustedes jueguen cambiando un poquito estos parámetros, ¿sí? Estas opciones que trae la función, ¿no? Y ven cómo cambia el gráfico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, corramos ahora todo esto, ¿sí? Y veamos cómo se muestra. Bueno, acá se muestra realmente muy feo, ¿sí? Horrible, ¿no? Porque, claro, está muy chiquito, ¿no? Pero a ver, tratemos de maximizarlo, ¿no? De agrandarlo lo más posible. A ver si puedo agrandar más todavía, sí. Ahí está. Ahí lo vemos mejor. A ver, ahí me gusta más, ¿sí? Ahí me gusta más, ¿no? Bueno, así presentada, más que una banana, más que un valle, ¿no es cierto? Parece una pista de skate, me gusta decir a mí, ¿no? O la quilla de un barco, ¿no? Del fondo de un barco, ¿sí? Entonces no se llega a ver muy bien, ¿no? Esto de por qué se le llama con función del valle o función de la banana, ¿sí? O del plátano, ¿sí? Alguno podría pensar, no, sí, profe, mire, acá se ve bien, esto tiene una forma de banana, ¿sí? Acá, ¿no? No es por esta forma que estamos viendo acá que se lo llama función de la banana, ¿sí? No es por esto, ¿no? Ya vamos a ver que, como vimos antes en Wikipedia, no es porque aparece un valle en el fondo, acá en el fondo no se llega a ver, ¿no? Con estos parámetros que usé para la función, ¿sí? Ya vamos a cambiarlos, ¿no? Pero aquí en el fondo en realidad está ese valle con forma de banana, ¿sí? No se refiere el nombre que sea de esta función, por esta quilla que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que sí me permite ver esta función, la que hemos usado acá, los parámetros que hemos utilizado acá para PERS, ¿sí? Es que claramente no debe ser una función muy sencilla para encontrarle el mínimo, porque fíjense que acá está el mínimo, nosotros ya sabemos que el mínimo está en el punto 1,1. Ese 1,1 más o menos está por acá, ¿no es cierto? Es un punto por acá. Sin embargo, ni remotamente con esta visión que estamos observando, ¿no? Ahora, nos daríamos cuenta que está el mínimo. De hecho, fíjense cómo parece que acá el fondo de esta pista de skate, ¿no es cierto? Pareciera totalmente plana, ¿no? No se llega a ver diferencias aquí, mucho menos que acá haya un mínimo, ¿no? Claramente cae primero en forma de los dos lados, ¿no? Muy abrupta, ¿sí? Pero después parece encontrar un fondo muy plano, ¿no? Muy, muy plano, en donde sería muy difícil ver que aquí hay un mínimo, ¿no? Pareciera que todos estos valores, ¿no? Fíjense que acá, en la tercera dimensión medida en el eje vertical, ¿no? Que tenemos acá, están los valores de la función, los valores de Z, ¿no? Y miren acá, la escala de estos valores, ¿no? Son muy pequeños, ¿no? Este entorno que estamos viendo la función está muy próximo a cero, ¿sí? Perdón, estos son números muy grandes, ¿no? Son altísimos estos números, ¿no? Tienen masa grande, la notación exponencial, ¿no? Son números gigantes, ¿no? ¿Sí? Pero acá no se llega a distinguir, ¿no? Esta toca fondo, ¿sí? ¿No? Porque justo no le ponen un valor aquí en cero. Z asume un valor igual a cero en este fondo, ¿sí? ¿No? Pero en particular para el punto 1,1, ¿sí? No para todo este fondo, nada más que acá ni se llega a ver, ¿no?
pareciera que este es un fondo bien, bien plano, ¿no? Esta es una función que por este motivo, y otros que vamos a ver ahora, ¿no? Es muy difícil, a la cual es muy difícil encontrarle el mínimo, ¿sí? Bueno, volvamos entonces, achiquemos un poco todo esto. Ahí está, ¿sí? Y volvamos a nuestro código, ¿sí? No está para mostrar gráficos, mejor el otro R, pero bueno, vieron que RStudio tiene otra ventaja que la verdad que vale la pena que sea utilizado, ¿no? Bueno. Si en vez de pedir la función en vez de hacer un gráfico así en perspectiva, ¿no? En 3D, ¿no? Pedimos un gráfico de contornos, ¿sí? Podemos ver desde arriba, ¿no? A la función, ¿sí? En solo dos dimensiones, ¿no? En donde estos llamados contornos se parecen a lo que hemos visto nosotros en microeconomía, como las isocuantas, ¿no? Las curvas de indiferencia, ¿sí? Estos contornos son funciones que, para cada función, ¿no? Para cada curva que vamos a ver, representan un nivel diferente de esa función, ¿sí? Pero nosotros sabemos, no hace falta con eso usar una tercera dimensión, ¿sí? Pero cuando uno dibuja indiferencias o isocuantas, la dibuja en dos dimensiones. Nada más que uno sabe que a medida que nos alejamos del origen, ¿no? La función va teniendo un nivel de utilidad en el caso de las curvas de indiferencia, o un nivel de producción en el caso de las isocuantas mayor, ¿no? Siempre y cuando tengamos preferencias o rendimientos de los regulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de funciones de utilidad, ¿no? Bienes y males también, ¿no? ¿Sí? Y ahí no necesariamente, a medida que nos vamos alejando del origen, hay mayor utilidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces en esos casos suelen a estas curvas ponérsele un numerito o un nombre, ¿no? Que indiquen a cada una cuál es el nivel de utilidad o el nivel de producción, si fueran funciones de producción, ¿no? Que representa esa curva, ¿no? Bueno, esos son los llamados gráficos de contorno, ¿sí? Y acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Pedir un gráfico de contorno, ¿no? Que equivale a ver desde arriba la función, ¿no? Siempre y cuando, claro, uno entienda cuáles son los niveles de esa función, ¿no? Y esa función en R, estos gráficos en R se piden con la función contour. Contour, ¿sí? Contour. Contour, ¿qué necesita la función? Primero que le digamos cuáles son las variables, obviamente x, y y z, ¿sí? Y luego tiene un montón de también opciones, parámetros que sirven para jugar con esta función. Yo le voy a pedir, por ejemplo, que al eje de las abscisas lo etiquete con una x, ¿sí? X lab igual a x, ¿se acuerdan? Lab de label, ¿sí? Lo mismo al eje y lab. Etiqueta del eje Y, le voy a pedir que me indique qué es Y. A ver si realmente ha colocado, ¿no? En los ejes que yo quería a X e Y. ¿Sí? Le voy a pedir que el número de niveles, el número de contornos, de curvas, ¿sí? Eso es con N levels, sea igual a 0. ¿Sí? Como para empezar. Voy a ir abajo. No, acá ya podemos terminar. ¿Sí? Vamos a terminar acá. ¿Sí? Veamos cómo se ve la función. ¿Sí? Solo con estas opciones, solo con esto, jugando con estos parámetros. ¿Sí? La corremos, a ver, vamos a tratar de maximizar un poquito esto. Fíjense cómo se ve la función. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico de contornos, entonces cada una de estas líneas representa un nivel diferente de Z, de la función de Rosenbaum, ¿sí? Para los distintos valores de X y Y. ¿Cierto? Que tenemos acá. Observen que aquí ni remotamente se llega a ver un mínimo, ¿no? De hecho, estos son números bien grandes, ¿no? Bien grandes. Todavía parece que estamos en las paredes, ¿no? De esa pista de skate que caían abruptamente. Y este, evidentemente, es el fondo, ese fondo plano que veíamos, ¿no? En donde con estos 100 niveles que hemos pedido no llega a vislumbrarse, ¿no? ¿Dónde está el mínimo, ¿no? Donde se hace igual a cero. Donde aparece la curva, el contorno igual a cero, ¿no es cierto? El nivel igual a cero. ¿Sí? No se lo llega a ver. ¿Sí? Entonces, cambiemos a ver el número de niveles, ¿sí? De la función, ¿no? Trabajemos con más niveles. Por ejemplo, ¿qué pasa si pido 800 niveles? ¿Sí? 800 curvas de contorno. Corramos esto.
Tarda un ratito, sí, porque está haciendo cuántos cálculos, ¿no? Muchísimos cálculos. Fíjense cómo queda el gráfico, ¿no? ¿Sí? Miren esta parte negra, ¿no? Hemos pedido tantos niveles, ¿no? Y acá los niveles son todos, están muy pegados, ¿no? Todos, porque claro, es la parte bien alta, ¿sí? De esta de skate, ¿no? Bien, bien alta, por eso se superponen prácticamente todos esos niveles, ¿no? Viene una caída muy abrupta, ¿cierto? Muy, muy abrupta la función, la pendiente es elevadísima, ¿no? Y después, ¿no? Acá se empieza a notar que el fondo no es tan plano, ¿no? Fíjense sobre todo en este último contorno que dibujó acá, no es tan plano, ¿sí? Y empieza a notarse esta forma de valle, ¿no? O de banana que hay en el fondo también, ¿no es cierto? De la función, ¿no? Aún así, todavía estamos con números muy grandes, ¿sí? No se llega, a ver, para nada, ¿no? El valor, la línea de contorno igual a cero, ¿sí? Donde la función z se hace cero, que es el mínimo de esta función, ¿no? Y mucho menos que en el punto 1, 1, que ¿dónde estará más o menos, ¿no? A ver, el punto 1, 1 debe estar más o menos por aquí, ¿no es cierto? En este gráfico, ¿sí? Que en ese punto hay un mínimo, ¿no? Para nada se llega a ver eso. Si bien ahora se ve que ya no es tan un rectángulo, tan un plano cuadrado, ¿no? Lo que había en el fondo de la pista skate, ¿no? Que pareciera haber un valle, ¿sí? O un óvalo por lo menos, ¿no? ¿Sí? Mucho menos aún se nota que en este punto 1, 1 haya aquí un mínimo, ¿no? Para nada, para nada. Volvamos al skate. Destaquemos esta zona. Supongamos que quisiéramos destacar la zona donde nosotros sabemos que está el mínimo, ¿no? Que está cerca del mínimo, ¿sí? Eso se puede hacer con una función gráfica de bajo nivel, que es la función rect. Es un rectángulo, ¿sí? Sobre el gráfico de contornos, ¿no? ¿Qué me pide el rectángulo? ¿Sí? Que le diga dónde están las coordenadas, ¿sí? Los bordes, ¿sí? ¿Dónde empiezan los bordes de este rectángulo? ¿Sí? En particular me está pidiendo la esquina superior izquierda, si mal no recuerdo, de este rectángulo. ¿Sí? La esquina superior izquierda. ¿Sí? Le tengo que dar ese par de coordenadas. Yo no sé que el mínimo está en la coordenada 1, 1 y quiero dibujar un rectángulo alrededor para destacar ese mínimo. ¿Sí? Voy a pedirle un poquito más allá que empiece ese rectángulo. ¿Sí? Le voy a pedir las coordenadas 0.9, ¿sí? Y 0.9 iguales para tanto para X como para Y. ¿Sí? Y luego me pide hasta dónde tiene que llegar ese rectángulo. ¿Sí? Creo que es al revés, les estoy diciendo. Claro, primero me pide la esquina, las coordenadas de la esquina inferior izquierda. Y ahora me pide, ahí está, la esquina superior derecha. ¿Sí? Le voy a pedir que vaya hasta el 1.1 para X y hasta el 1.1 para Y. ¿Sí? Además puedo jugar con algunas opciones de este rectángulo, como por ejemplo el color del borde del rectángulo. Quiero que border sea de color, como voy a hacerlo con letras, orange, ¿sí? Entre comillas. Y que el ancho, ¿sí? Eso se pone de la línea, ¿no? Del rectángulo, se pone con el parámetro LWD, ¿sí? Viene del line width, ¿sí? El ancho de la línea, sea igual a 2. ¿Sí? Un poquito más grueso de lo que viene por defecto. Entonces fíjense que si lo corro, ¿sí? Aparece no un rectángulo, apenas si llega a verse, ¿no? Apenas si llega a verse. Muy chiquitito, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Muy chiquitito, ¿no? Muy pequeño, ¿sí? Alrededor del punto 1.1 en naranja, ¿sí? A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. En vez de 0.9 le vamos a pedir, por ejemplo, que vaya del valor, 0.1 y 0.1, ¿sí? Al 1.9 y al 1.9. A ver cómo se ve allí. No, no cambia nada, no se llega a ver ninguna diferencia. A ver si lo hacemos más. Ah, sí, ahí se vio, fíjense, ahí se veía mejor. Claro, tarda un rato porque está volviendo a hacer el gráfico de contorno, ¿no? Fíjense que ahí se distinguen mejor, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos destacando la zona en donde estaría el mínimo. Bueno, hagamos un zoom realmente sobre esta zona. Vamos a hacer un zoom sobre esta zona. ¿De acuerdo? Volvamos a crear la malla. Es decir, vamos a darle nuevos valores a X
y a Y, ¿sí? Le voy a dar a X y a Y también, fíjense este truco, ¿no? Doble asignación, ¿no? Tanto a X como a Y, ¿sí? Le voy a asignar una secuencia que va a ir de, vamos a usar la primera, 0.9 más cerquita, ¿sí? 1.1, ¿sí? La primera que usé, ¿sí? Bien cerca del punto mínimo, ¿sí? Y con, quedarme con estos pares, ¿no? Una malla de 50 valores. Así que vamos a hacer length igual a 50. ¿Sí? Con eso entonces creamos, vamos a sobreescribir los vectores x y y. ¿Sí? Y ahora voy a evaluar la función en estos 50 pares de puntos. ¿Sí? Voy a crear z. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Se acuerdan? Con outer, esta matriz, que sirve para evaluar una función en pares de valores de x y, ¿no? ¿Qué función queremos evaluar? Rosen. Entonces, creamos todos los valores, encontramos todos los valores de la función de Rosenbrock, los f de x y, o sea, los que he llamado z, ¿no? Para estos 50 pares de valores que hemos creado para x y, entre 0.9 y 1.1. Y ahora de vuelta, copiemos, vamos a copiar este gráfico, el de perspectiva. Empecemos de vuelta con el gráfico 3D. Sí, el gráfico en perspectiva. Para X, Y, Z, lo demás creo que lo voy a dejar igual. A ver. El expand lo voy a cambiar un poquito. En vez de 0.5 le vamos a poner 0.1. Color lo vamos a dejar igual. El LZ también, shade igual. El tic-tac también. Le vamos a agregar, sí, algunas etiquetas para los ejes. ¿Sí? XLAB. Igual que antes no lo hice, ¿sí? Igual a X, ¿no? E Y a la... Igual a Y, lógicamente, ¿sí? Y finalmente puedo agregar también, si quiero, para que veamos cuál era el Z, ¿no? ZLab, ¿sí? Igual a Z. También se puede, en este que es de tres dimensiones, ponerle una etiqueta a la tercera dimensión, cosa que en el gráfico de contornos no se puede. Bueno, entonces, grafiquemos ahora la función en este nuevo entorno de x y que hemos creado. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos entonces el resultado. ¿Sí? Fíjense que ahora nos hemos acercado mucho más, ¿no?, a nuestro punto 1, 1, acá está el 1 y acá el 1, ¿no? Fíjense, es por acá, ¿no?, donde está el mínimo. Pero todavía no se llega a ver. ¿Sí? Si bien se nota que no es tan plano, fíjense cómo hay una curva, ¿no? Acá se nota bien, ¿no? Tanto en el eje de las X como en el de las Y, ¿no? Y cómo va subiendo la función acá en el eje de la Z. ¿Sí? Ya se ve que el fondo no era tan plano, ¿sí? Pero no se llega a ver todavía que el mínimo mínimo está ahí en 1, 1, ¿no? Si nosotros quisiéramos, ¿no?, verlo con el gráfico de contorno, esto, descubrir ese, como yo les digo, ¿no?, ese hoyo de golf, que en realidad es en el punto 1,1, ¿no?, podemos pedir, ¿sí?, contour, copio la de arriba, ¿sí?, contour, que ya estaba arriba. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a cambiar un poquito para que no se vean tan apiladas las líneas, ¿no?, con 200 niveles. Todo lo demás igual. ¿Sí? Ahora fijemos. Fíjense que ahora va a usar los nuevos valores de X y Y, ¿no? Ya no la malla anterior, sino la nueva. ¿Sí? Los nuevos valores que están entre 0.9 y 1.1. Lo graficamos. Fíjense que ahora, aquí se logra ver un poquito mejor, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Sí? Con este gráfico de contorno. Se puede apreciar que, más que un hoyo de golf, ¿no?, el fondo este tiene forma de elipse, ¿no?, o de ojo como achinado, ¿no es cierto? ¿Sí? No parece ser una pelotita de golf, ¿sí?, o el hoyo de un campo de golf, ¿no? Más bien parece como una elipse, ¿sí?, o un ojo bien achinado, ¿sí?, el fondo. Fíjense que ahora sí estamos muy cerca de cero, ¿no? Fíjense, estas líneas de contorno están mostrándonos valores de Z de 0.05, ¿no? Y va creciendo, 0.1, 0.2, va creciendo rápidamente, ¿no? Fíjense cómo ahí empiezan a juntar, casi a ser imperceptibles las diferentes líneas de contorno, hasta hacerse prácticamente una superficie completamente negra, ¿no?
sube rápidamente la función. Bien, supongamos ahora al revés, que nosotros, ¿no?, conocemos la función Rosenbrock, pero no... Ah, podríamos destacar, perdón, si queremos destacar ese mínimo, ¿no? El mínimo podemos agregar, fíjense, otra función de bajo nivel muy interesante es points. ¿Eh? Points sirve también, en vez de poner un rectángulo, lo que hace es poner un solo punto, ¿sí?, sobre el gráfico anterior. Y entonces solamente requiero las coordenadas. Si yo quiero ver el punto mínimo, que sabíamos que era para x igual a 1 y para y igual a 1, pongo entonces como primeros argumentos 1,1, y después puedo jugar con algunos parámetros, por ejemplo, el color del punto, quiero que sea de color rojo, poner color, col igual red, ¿sí? Y si quiero también jugar con el ancho de ese punto, ¿sí?, para que se destaque más, hay un parámetro que es PSH. Pongo igual y le voy a poner un 20 yo, ¿sí? Es decir, si corremos esto, ya teniendo antes el gráfico de contorno, agrega este puntito rojo de un ancho igual a 20, ¿sí?, en donde está el mínimo de esta función, ¿no? Pero fíjense que no se llegan a ver los contornos alrededor, cómo van cambiando, porque claro, todas estas líneas de contorno ya están muy, muy cerquita del mínimo. Pero ahí en realidad está el verdadero mínimo, ¿sí? Bien. Bueno, les decía, supongamos ahora que conocemos la función, pero no cuál es su mínimo. Que desconocemos esto de que el mínimo está allí en las coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para encontrarlo nosotros? ¿No? Para descubrir cuál es el mínimo de esta función. ¿Sí? Es decir, para resolver el problema de optimización que consiste en encontrar este mínimo. En este caso particular, entonces, de minimización. ¿Sí? Acuérdense que si lo que quisiéramos es encontrar el máximo de una función, eso equivale a encontrar, ¿no?, a minimizar la función negativa, ¿sí?, ponerle un menos adelante, multiplicar la función por un menos 1. ¿Sí? En general, los lenguajes de computación, cuando quieren maximizar una función, también la minimizan en realidad, pero la función negativa. ¿Sí? O sea que la mayoría de las funciones que vamos a ver nosotros en R, y también pasa en otros lenguajes, ¿sí?, de computación, los problemas de optimización los resuelven minimizando una función objetiva. Bueno, una función muy útil que trae R para optimización no lineal, como es este caso, ¿sí?, es la función NLM, ¿sí?, que viene de Non-Linear Minimization. ¿Sí? Fíjense que acá destaca, ¿no?, lo que va a hacer es minimizar, ¿sí?, Non-Linear Minimization. ¿Sí? NLM. Se trata de una función que permite minimizar funciones utilizando un algoritmo tipo Newton. ¿Se acuerdan del algoritmo de Newton que vimos nosotros en la última unidad de econometría 1? El uso de esta función, ¿se acuerdan, no?, del algoritmo de Newton? El algoritmo de Newton lo que hace es encontrar, ¿no?, dónde la primera derivada se hace igual a cero, ¿sí?, y necesitaba, ¿no?, conocer tanto las primeras derivadas como la segunda derivada, ¿no?, la matriz hessiana, ¿se acuerdan?, de segundas derivadas, ¿no?, y el vector gradiente con las primeras derivadas. ¿Sí? El uso de esta función NLM, les decía, requiere que las variables de la función, en este caso x e y, ¿sí?, se definen dentro de un vector. ¿Sí? Dentro del vector, de la siguiente manera. Voy a crear entonces una nueva función Rosenbrock. La voy a llamar RosenB, ¿sí?, para distinguirla de la anterior. La voy a definir de esta manera. ¿Sí? Vuelvo a invocar function, que es la directiva que sirve para crear nuestras propias funciones en R. ¿Sí? Voy a decirle que en vez de ser una función de dos variables, es función de una sola variable, que en realidad es un vector. Y repito, la función NLM que vamos a usar para minimizar esta función de Rosenbrock, ¿sí?, solamente necesita como insumo, como ingreso, un vector. ¿Sí? En R sería una sola variable. ¿Sí? Entonces, no puede ser una función de x e y, tiene que ser una función de x. Nada más que el truco para funciones de dos variables va a ser que luego la función adentro la definamos de la siguiente manera. Voy a hacer 100 por... acá venía paréntesis. ¿Sí? 100 por el segundo elemento de x, ¿sí?, voy a extraer el segundo elemento del vector x, ¿sí?, menos el primer elemento del vector x elevado al cuadrado. ¿Sí? Cierro el paréntesis y elevo también al cuadrado a este paréntesis, ¿sí?, más, abro paréntesis,
1 menos el primer elemento del vector, extraigo el primer elemento del vector, y después cerrar paréntesis, elevado al cuadrado. O sea que aquí, el primer elemento de x vendría a ser lo que antes hemos llamado x. Y el segundo elemento de x es lo que antes habíamos llamado y. ¿Sí? Una forma entonces de engañar un poquito la función, ¿sí?, y permitir que la función sea función de un vector, pero dentro de ese vector podemos tener dos valores, ¿no es cierto? Y usar esos dos valores para armar la función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero es muy parecido a lo que hicimos antes. No cambia demasiado. Corramos todo esto entonces. Ahí tenemos creada la función, no nos dio ningún error. ¿Sí? Definido entonces el argumento de la función como un vector de dos variables, ahora sí podemos utilizar la función nlm para encontrar el mínimo. La sintaxis de esta función requiere que especifiquemos la función objetivo y los valores iniciales del vector de variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto los algoritmos de optimización, como el algoritmo de Newton o el de Newton-Raphson, ¿sí?, requerían valores iniciales porque eran métodos iterativos, ¿sí?, y necesitan una primera iteración, ¿no es cierto?, partir de alguna solución propuesta, alguna solución inicial, ¿no?, que propongamos, ¿no? NLM, que utiliza algoritmos, un algoritmo iterativo, ¿sí?, tiene varias opciones, ¿no?, necesita esos valores iniciales. Entonces, ¿cómo funciona esta función? Fíjense, se llama NLM, como se anticipaba antes, ¿no? Y lo primero que hay que darle es, ¿cuál es la función objetivo? Nuestra función objetivo es Rosen B. ¿Sí? Es una función de un vector. Y luego, esos valores iniciales, que se introducen con un vector, a su vez, con la función combinada. ¿Sí? C, entre paréntesis, y ahora los valores iniciales. Supongamos que proponemos como valores iniciales a un 2 para la X y a un 5 para la Y, que aquí en realidad serían un 2 para el primer elemento del vector x y un 5 para el segundo elemento del vector x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, corrámoslo y fijémonos los resultados. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito acá entonces la consola. Ahí está. Observemos los resultados. Tenemos, por un lado, el valor mínimo estimado de z. ¿Sí? El valor mínimo encontrado para Z cuando el algoritmo se frenó. ¿Sí? Fíjense que es un valor casi igual a 0, ¿no? Esto da 0, coma, y después vienen 11 ceros y recién ahí viene un 4, ¿no? Esto es 0,00000000, ¿sí? Y recién ahí, en la posición número, del decimal número 11, ¿no?, aparece un 4, 0, 1, ¿sí? O sea que encontró, ¿no?, para la solución que encontró este algoritmo, Z es prácticamente igual a 0. ¿Sí? Luego nos dice cuáles son los valores estimados de x e y que hacen a z igual a ese mínimo. ¿Sí? Y lo que podemos ver acá, ¿no?, es que son dos valores muy cercanos a 1, que es donde nosotros ya sabemos que está el mínimo de esta función, ¿no? ¿Sí? Fíjense que nos dio 0,999999, ¿no?, y recién ahí apareció un 8 y lo mismo, algo parecido, muy parecido acá, ¿no?, para el valor de y. ¿Sí? O sea que nos dio una solución muy, muy cerca, muy cerquita del mínimo. Bastante bueno, ¿no?, el resultado. ¿Sí? Luego nos da el vector gradiente. ¿Sí? Estas son las primeras derivadas de la función, en este caso de Rosenberg, valuadas en la solución. ¿Sí? Es decir, valuadas en, reemplazando en esas funciones que son las primeras derivadas a x e y por estos dos valores que encontró al final el algoritmo. ¿Sí? Y fíjense que como correspondía, como tenía que ser, son valores que son muy cercanos a cero, ¿no? Dos valores muy cercanos a cero, ¿no? Esto es, este dio negativo, pero igual a menos 0, coma, y ahí vienen 7 ceros, ¿no? Y recién ahí viene un 1, 1, 9, 9. Y este dio positivo, pero también 0, coma, 8 ceros, y recién ahí 3, 4, 5, ¿sí? O sea que son muy, muy cercanos a cero, ¿sí? Como tenía que ser. ¿Sí? Luego este código, code, ¿no?, igual a 1, ¿sí? Después fíjense en la ayuda de NLM, van a ver lo que significan los distintos códigos. En el caso particular del código igual a 1, lo que indica es que el proceso de iteraciones terminó, se frenó, porque el gradiente, el vector de primeras derivadas, alcanzó un valor muy cercano a 0. ¿Eh? Porque este gradiente acercó un valor, alcanzó valores para sus dos elementos, ¿no?, muy, muy cercanos a 0.
con algún criterio de convergencia, que acá fue el criterio de convergencia que usa por defecto esta función. Yo no he jugado con ese parámetro, que lo tiene también, ¿sí? Y uno puede, puede modificarlo, ¿no? Es decir, con cuántos ceros después de la coma yo quiero que esto lo considere igual a cero. Acá posiblemente haya usado, ¿no es cierto?, con siete decimales después de la coma, ¿no? Y ha encontrado allí entonces que eso ya es un cero. Y entonces por eso se frenó, ¿sí? Ya con eso considero que estos valores son iguales a cero. Bueno, y finalmente muestra, bueno, decía, ¿no? S1 significa eso. El gradiente, los elementos de gradiente llegaron a cero con el criterio de convergencia que ha sido solicitado. Y por último le decía, esto que tenemos acá, ¿no? Nos muestra también el número de iteraciones que hizo falta para alcanzar esa convergencia. Para terminar el proceso, que aquí fue 37 iteraciones o 37 pasos, ¿sí? Hicieron falta para llegar a este mínimo, ¿sí?, que se dio para estos valores de x y y, ¿sí?, o de x1 y x2, ¿sí?, este ejemplo, ¿no?, en donde los gradientes se hicieron a cero con este criterio de convergencia que vino por defecto, que digo yo que ha sido con 7 decimales, ¿no?, porque este, fíjense esta notación exponencial acá, ¿no?, pero no necesariamente ha sido así. Bueno, cambiando los valores por defecto de los argumentos de la función NLM, ¿sí?, se pueden controlar los parámetros de esta función, tales como, por ejemplo, el nivel de detalle de las iteraciones. Acá nos mostró la última iteración. Todo esto es el resultado de la última iteración. Podríamos querer ver cómo fue el resultado de cada una de las iteraciones, ¿sí?, o de la primera y la última, de algunas, ¿no? Todo eso se puede controlar, ¿sí? También podemos controlar la tolerancia o la convergencia, para que se considere que el gradiente es nulo, ¿sí?, con cuántos decimales ceros después de la coma vamos a considerar que eso ya es igual a cero, ¿sí?, y que entonces se pare el algoritmo, ¿no? También lo que llamamos el valor del paso H, ¿sí?, el paso H es ese parámetro de control de la derivación numérica. ¿Se acuerdan de eso? De derivación numérica, ¿sí? A ver, salgamos un poquito de aquí, ¿sí? Y les voy a compartir pantalla con, tengo abierto acá el navegador de internet, y ya había abierto yo también, fíjense, la página de Wikipedia en donde se explica qué es la optimización numérica, ¿sí? Y en particular las técnicas de optimización, ¿no? Los métodos iterativos, ¿sí? Ah, no, perdón, esto no es lo que quería mostrarles. Quería mostrarles la derivación numérica. Fíjense, derivación numérica, ¿no? Lo que nos muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que la primera derivada por definición, ¿no?, de una función era esta diferencia entre la función evaluada en x más h, ¿sí?, y la función en x, ¿sí?, dividido este h en el límite, ¿no?, para cuando esta h tiende a cero, ¿sí? O sea, para un entorno muy pequeño, ¿no?, de la función, ¿sí? Esta era la definición de derivada, ¿sí?, ¿no? El h que les mencionaba recién es este h justamente, ¿no? Nada más que, claro, no podemos trabajar con el límite de h igual a infinito, ¿no es cierto? En el límite para que h tienda a cero. Hay que poner algún criterio de convergencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar que h es igual a cero, sí? Porque si fuera igual a cero, acá no podríamos hacer esta división, además, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al h hay que darle algunos valores, ¿no?, que si bien se aproximen mucho a cero, no sean exactamente iguales a cero, ¿no? Y eso es lo que se llama aproximación numérica, ¿sí? Cuando h es mayor a cero, obviamente lo más pequeño que podamos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿y qué valores le damos a h? Bueno, y acá hay varias opciones también, ¿no?, que es lo que se llama el paso h, ¿sí?, se lo llama el paso h, ¿no?, porque es la diferencia entre la función en un punto y en un puntito más h, ¿no? ¿Sí? Lo llama dar un paso más en la función, ¿sí? Y es ese h que podemos controlar. El valor de h lo podemos definir nosotros también. ¿Por qué? Porque estas funciones, como les decía, como NLM, NR, lo que hacen es esto, son funciones de aproximaciones numéricas. Las primeras derivadas, ¿sí?, o las segundas, si las usaran, ¿no?, no las resuelven de esta manera, ¿sí?, sino que las resuelven con estas formas, ¿no? Y hay muchas formas de aproximaciones numéricas, ¿sí? Están las llamadas diferencias hacia adelante, también las diferencias hacia atrás, ¿sí?, o las diferencias centrales, ¿no?
que también tienen varias opciones, ¿no? La diferencia hacia adelante es muy parecida a la definición de derivada, ¿sí? En diferencias hacia atrás, ¿sí? Fíjense que en vez de hacer f de x más h, se hace f de x menos f de x menos h. Se va para atrás, ¿no? Buscando la primera derivada, ¿no? Y en diferencias centrales se toma un promedio de los dos puntos, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, y un promedio entre los dos, ¿no? Acá hay con dos puntos, ¿sí? Se pueden hacer con cuatro puntos, ¿sí? Bueno, hay muchas variantes, ¿sí? Hay muchas variantes. Pero lo que les decía es que estos algoritmos, ¿sí? De cálculo o aproximación numérica, ¿sí? Utilizan esta forma para encontrar las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, para encontrar el vector gradiente que vimos recién, ¿no? Para evaluar los gradientes, usan estas funciones, las aproximaciones numéricas, ¿sí? Que vienen de diferencias finitas, ¿sí? Fíjense que son aproximaciones finitas, ¿sí? De las primeras derivadas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, volvamos, ¿no? A R, RStudio. Les decía, sí, que podemos controlar entonces nosotros también ese valor de h que usa esta función en LM para calcular este gradiente, ¿sí? Las primeras derivadas de la función, ¿de acuerdo? Las calcula por aproximación numérica y para esos cálculos necesita saber qué h usar, ¿no es cierto? Acá uso uno por defecto que no lo hemos visto, ¿sí? Buscando en la ayuda de la función van a ver ustedes cuál es. ¿Sí? Lo podemos controlar nosotros también, podemos cambiar ese valor h que la función use por defecto. También podemos controlar el número máximo de iteraciones, podríamos restringir, ¿sí? El número máximo de iteraciones, esto sirve cuando vemos que el número de iteraciones no para, ¿no? Que las iteraciones no paran, que no llegamos nunca más a que terminó, ¿no? Al signo de prompt acá en la consola y que esto se queda trabajando, trabajando, trabajando. Y no nos queda otra que frenarlo manualmente con algún botoncito que suele aparecer por acá en rojo y una cruz, ¿no? Que sirve para tener el proceso, ¿no? Entonces en esos casos conviene limitar un poco el máximo número de iteraciones posibles, ¿sí? Y controlar ese parámetro de la función NLM, ¿no? Y también hay una opción incluso en la cual podemos indicar, ¿sí? Que en lugar de usar las derivadas numéricas, ¿sí? Estas aproximaciones numéricas, ¿sí? Utilice las derivadas analíticas, ¿sí? De la función. Es decir, nosotros darle, ¿sí? Encontrar nosotros, resolver, encontrar analíticamente, ¿no? Las primeras derivadas, ¿no? Y las segundas también, ¿no? El gradiente y la matriz hessiana, ¿sí? Y probarlas nosotros, ¿sí? Así como definimos antes la función Rosenbrock, ¿sí? Definir nosotros analíticamente las primeras y segundas derivadas, si fueron usadas también, ¿no? Y probarlas nosotros, ¿sí? Esto sirve para detectar formulaciones incorrectas del gradiente o la matriz hessiana, ¿sí? Comparando la derivada numérica con las derivadas analíticas, ¿sí? Es muy, muy práctico. Y obviamente si uno puede conocer las derivadas analíticas, van a ver que cuando uno provee las derivadas analíticas, en general estos algoritmos convergen mucho más rápido a la solución, ¿sí? Que cuando usamos aproximación o derivadas numéricas. ¿Sí? Porque justamente son aproximaciones, entonces tarda mucho más, está buscando esas funciones, ¿no? ¿Sí? En cambio, si nosotros ya las proveemos, convergen mucho más. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo. Pues ustedes jueguen mucho más, ¿no? Con estas opciones o parámetros de la función NLM, ¿sí? Que permite controlar de la función NLM. ¿Sí? Voy a pedir de vuelta NLM, ¿sí? La función que quiero minimizar es Rosenb, ¿sí? De vuelta le voy a dar como valores iniciales 2,5 para poder comparar los resultados con los que les voy a mostrar ahora. Y antes de cerrar el paréntesis último, fíjense, me voy a ir abajo para ir mostrándoles paso a paso las opciones. El primero que voy a usar va a ser Hessian, la opción Hessian. Le voy a decir igual a true. Lo que hace esto es pedirle a R que, además de mostrarnos lo que nos mostró antes en la salida final, ¿sí? Nos muestre también la matriz hessiana. Fíjense, antes me mostró el vector gradiente, los resultados de las primeras derivadas en los valores que encontró como mínimo, ¿sí? Pero no me mostró los valores de las segundas derivadas, ¿sí? Por defecto viene un false acá en Hessian y no muestra los valores de las segundas derivadas. ¿Sí? Entonces, si yo las quiero ver, lo puedo controlar con Hessian igual true. ¿Sí? Sigo abajo. Con el parámetro print.level igual 2, en vez de el que viene por defecto, debe decir que me muestre todas las iteraciones, no solamente la última, el resultado de la última iteración.
Quiero ver cómo fueron los gradientes, la matriz hessiana, ¿sí? Desde el primer paso hasta el último, ¿sí? Quiero el detalle, ¿no? Si pongo graph tall, por ejemplo, 1e menos 9, estoy controlando la convergencia y pidiéndole que esa convergencia sea con 8 decimales. ¿Sí? Acuérdense que este 9 en realidad es porque cuenta el 0 antes de la coma también, ¿sí? Esto es 0,8 ceros, ahí están los 9, el 9 este que estamos poniendo acá, ¿no es cierto?, de notación exponencial. En realidad estamos trabajando con una convergencia de 8 decimales. O sea, que vamos a considerar que un valor es igual a 0 cuando hasta el octavo decimal, ¿no?, sea también igual a 0. ¿Sí? Tanto la unidad como los primeros 8 decimales tienen que ser iguales a 0. ¿Sí? Ya lo que pase con el noveno decimal no me importa. Y ahí también, esta es otra forma de interpretar este 9, ¿sí? El noveno decimal ya no me importa. Puede ser un número distinto de cero, que con que los ocho anteriores sí, decimales sean cero, para mí esto es un cero. ¿Sí? También podemos controlar, ¿sí?, SH, ¿se acuerdan? El step toll se llama. Step toll. ¿Sí? Voy a decirle que también trabaje con un H de 8 decimales iguales a cero. ¿Sí? 1E menos 9. ¿Sí? O sea que el H va a ser igual a 0 con 8 decimales. ¿Eh? Y por último, voy a limitar también el número máximo de iteraciones. Voy a pedirle que iterlim, ¿sí?, sea igual a 1000. Que si llega a 1000 iteraciones, pare. ¿Sí? Que ya es demasiado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como para mostrar nada más, ¿no? Lo corramos. ¿Eh? Bueno, fíjense, voy a correrlo un poquito para arriba, ¿no? Nos muestra entonces. Uy, acá, ¿qué pasa? Tildo un poco, ¿no? A ver si puedo verlo. Ahí vamos mejor, ahí vamos mejor. Ahí está. Fíjense, ¿no? Todas las iteraciones que hizo falta, ¿no? Acá empezó, ¿no? Iteración cero. ¿Sí? En este paso, ¿no?, en los valores de... Lo que hizo fue, a ver, este 0, 0, ¿qué vendría a ser? A ver, acá están los valores iniciales, los parámetros, son los valores de x1 y x2, o de x y, ¿sí?, que habíamos dado inicialmente, ¿sí?, 2 y 5. Este es el valor de la función, ¿sí?, o sea, z cuando x y son 2 y 5, vale 101. Y después aquí viene el vector gradiente, las primeras derivadas resultaron iguales a menos 797 y a 200, o sea que no son ceros, ¿sí? ¿Qué 0, 0 de arriba con step? No me acuerdo qué es. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, aquí viene de vuelta, fíjense, la primera iteración, esta fue la iteración inicial, ¿no? La de los valores iniciales. Después pasó a una iteración 1, en donde ya empezó a trabajar el algoritmo, ¿sí? Y aquí... Step, tengo dudas. Bueno, después podemos revisarlo, ¿sí? Pero de vuelta, fíjense, la función bajó mucho, de 101 cayó a 41 el valor de z. Las primeras derivadas de menos 797 y 200 cayeron a 597 menos 121, ¿sí? Bueno, y así va encontrando, fíjense que acá en la segunda iteración ya la función vale 2, de 41 va cayendo rápidamente, ¿no? En el tercer paso vale 1,49 y acá le cuesta más bajar, ¿no? De vuelta, fíjense, 1,49 y ahí recién el tercer o cuarto decimal cambian, ¿no? Ya le cuesta mucho más encontrarlo, ¿no? Y empieza, ¿no? 6, 7, 8, 9 iteraciones, ¿no? 10. Y se va bajando, ¿no? Hasta la última. Ah, el step, claro, es el H para cada una de las dos derivadas, ¿sí? Que usó en las dos derivadas, ¿sí? Y acá está el último paso, ¿sí?, en donde nos dice, ¿no?, en la iteración 38, ¿sí?, en la iteración 38, nos dice que los gradientes son relativamente muy cercanos a cero, ¿sí?, que esta solución es probablemente, que esta iteración, perdón, ¿no es cierto?, es probablemente la solución, ¿sí? Y ahí nos muestra que el valor de z, lo que habíamos visto igual en el otro paso, ¿no? En el anterior ejemplo de la función lm cuando la pedimos por defecto, ¿no? Que el mínimo está muy cerquita de cero, que los valores estimados, ¿no?, de x y de y, o de x1 y x2, ¿no?, acá,
son casi iguales a 1, ¿sí? Que las primeras derivadas resultaron iguales en estos valores, que son muy, muy cercanos a 0, y lo único que agregó, ¿sí? Además del código, este 1 que indica que los gradientes llegaron a 0 con el criterio de convergencia que habíamos pedido, que había sido con 8 decimales, ¿sí? Y nos agregó acá además, ¿no? La matriz hessiana, ¿sí? Con las segundas derivadas evaluadas en estos dos valores de x1 y x2, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos mucho más detallado, ¿sí? El resultado de nuestro proceso iterativo. ¿Se satisfacen las condiciones para un mínimo local? ¿Sí? Bueno, habíamos visto que la primera condición es que el vector gradiente sea nulo, ¿sí? Lo que con nuestro criterio de convergencia, ¿sí? Con 8 decimales, se ha cumplido. Fíjense que acá hay 12 valores iguales a 0 después de la coma, ¿no? ¿Sí? Porque hay un 13 acá puesto, ¿no? O sea que esto es 0, y después vienen 12 ceros, ¿sí? Y luego recién acá viene un 6, un 0,5, y acá un 2 y un 44, ¿sí? O sea que estos valores han sobrepasado nuestro criterio de exigencia, ¿no es cierto? La segunda condición es que la matriz hessiana sea definida positiva, ¿sí? Para esto hace falta que sus autovalores, ¿sí? Los valores propios, sean todos positivos, ¿se acuerdan? ¿Sí? De esto, que lo vimos también en econometría 1, ¿no? Vemos si esto se cumple, porque acá no lo vemos, acá vemos a la matriz hessiana. No tenemos los autovalores, ¿sí? O los valores propios de esta matriz, ¿no? Para esto, primero guardemos los resultados. Vamos a guardar los resultados. Fíjense. Volvamos al script. Y pidamos results. Porque voy a guardar los resultados. De. Y ahora todo lo anterior. ¿Sí? Voy a copiar todo lo anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Borramos todo esto. Y queda guardado en results. ¿Sí? Pidamos, fíjense, ¿qué tiene results adentro? Voy a invocar structure, ¿se acuerdan este comando muy interesante de R que vimos? Que sirve para ver qué tiene dentro un objeto. Results, results, ¿sí? Fíjense qué tiene, ¿no? Tiene guardado, es una lista de 6 elementos que tiene el mínimo de la función Z, de la función de Rosenbrock, ¿no? Los valores de X1 y X2 estimados para el mínimo, ¿no? Donde se ha estimado que está el mínimo. Que acá lo redondeó, ¿no es cierto? 1 y 1, ¿sí? Los valores del vector gradiente, ¿sí? De las primeras derivadas, los valores de la matriz hessiana, ¿sí? El código S1 que indicaba que alcanzó la solución con los criterios de convergencia pedidos, ¿no? Y el número de iteraciones que hizo falta, ¿sí? O sea que en results hemos guardado todo esto, ¿sí? Y ahora que acá tenemos adentro, entonces, guardada la matriz hessiana, ¿sí? Fíjense que con results pesos hessian, podemos invocar la matriz hessiana, ¿no? Tenemos guardada ahí la matriz hessiana. Entonces pidámosle a esa matriz, la que está guardada en results pesos hessian, ¿sí? Los autovalores. Y eso se pide con el comando eigen, ¿se acuerdan? También lo habíamos visto ya en las primeras clases, en los primeros videos, sobre results pesos hessian, ¿sí? Pero no quiero, ¿se acuerdan que esta función en R nos daba los autovalores y también los vectores propios? Los vectores propios no me interesan, quiero ver los autovalores nada más. Eso hacía a su vez pidiendo signo pesos con el comando values, ¿sí? Sirve para que la función eigen solamente nos dé los valores propios. Si lo corremos entonces, fíjense que los dos valores propios que tenemos han sido acá en la consola, ¿no? Uno 1,8 y el otro 0,43. Ambos son positivos, por lo cual también se cumple la segunda condición, ¿no? Para un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si quisiéramos que se utilicen las derivadas analíticas del gradiente, entonces hay que definir estas derivadas y atribuírselas a la función de Rosenbrock. Podemos definir la función gradiente directamente dentro del entorno de la función a minimizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Voy a crear una función ahora distinta a las anteriores, por eso la voy a llamar RosenB2. ¿Sí? Vamos a usar nuestro directiva function para crear nuestra función, ¿sí? Va a seguir siendo una función de un solo vector, abrimos llave, nos vamos abajo, y lo que le voy a pedir acá es, antes de definir la función, voy a definir la función gradiente, ¿sí? Voy a darle la primera derivada, la voy a llamar gradient, ¿sí? Estoy trabajando dentro del entorno de la función Rosen B2, ¿sí?
Y acá adentro voy a crear otra función. Function de vuelta. ¿Eh? Fíjense esto, ¿no? Esto es una de las cosas fantásticas de R. Puedo crear una función dentro de otra función. ¿Sí? Que fuera de, esta de la función Rosenberg no va a existir. Los usuarios no la pueden usar a gradient. ¿Sí? Nosotros la estamos usando dentro de Rosenberg, dentro de la programación de esta función, ¿no? Esta fue una de las cosas que hizo que R creciera de manera exponencial, a diferencia de otros lenguajes de computación que se estaban desarrollando en forma paralela o que había antes creados de R, ¿sí? Que permite esta forma de programación orientada a objetos dentro de objetos, ¿sí? De las cosas que, por las cuales R es muy difícil que sea superado, ¿sí? Y que, obvio, otros lenguajes que vinieron después de R han copiado, digamos, como Python, por ejemplo, ¿sí? Pero en esto R ha sido uno de los pioneros, ¿no? Crear funciones dentro de funciones, ¿sí? De la memoria de una función, ¿no? Acá también, me voy a decir que trabaje con un vector X como insumo de la función, como estoy creando una nueva función, tengo que abrir de nuevo llaves, irme abajo, ¿sí? Voy a seguir acá, entonces. Y acá le voy a decir cuál es la primera derivada. Si ustedes se ponen a derivar la función de Rosenberg, no es difícil de derivar, ¿sí? Es muy fácil su derivada, porque en definitiva, tiene un cuadrado ahí que baja ese exponente, se multiplica por las constantes, esa por ese 100 que tenemos allí y demás, y es muy fácil. Yo acá ya les doy el resultado de, esas primeras derivadas de la función de Rosenberg con respecto a x1 y con respecto a x2. Acuérdense que así la hemos definido acá, ¿no? ¿Sí? Y estas, como son dos derivadas, ¿no? Le tengo que dar dos funciones acá, ¿no? Voy a hacerlo con la función combina, voy a combinar dos elementos acá adentro, ¿sí? Y ahí vienen las dos primeras derivadas que las voy a separar con una coma, ¿no? La primera derivada es igual a menos 400, ¿sí? Esto viene de bajar el 2, multiplicarlo por ese 100, ¿sí? Que había allí, ¿no? Y algunas cositas más, ¿no? Menos 400 por, ¿sí? El primer elemento del vector X, extraemos de X1, ¿sí? Por, de vuelta, pues corroboren ustedes. El segundo elemento de X2, ¿sí? Calculen la primera derivada de Z con respecto a X1, o con respecto a X, y la primera derivada de Z con respecto a Y, o respecto a X2, ¿sí? Y van a llegar, con respecto a X1, a esto que estoy poniendo yo ahora, ¿sí? Menos el primer elemento de X, ¿sí? Cerramos, no, perdón, por el mismo porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Bien. Ahora sí cerramos el paréntesis. Bien. Menos 2 por, sigo en la derivada con respecto a x1, ¿no es cierto? 2 por 1 menos x1. ¿Sí? Y ahí, si no me equivoco, se terminó la derivada primera con respecto a x1. ¿Sí? Y ahora con respecto a x2 es 200 por, abrimos paréntesis, x2 menos x1 por x1. ¿Sí? Cierro este paréntesis y cierro el de adelante de todo. Bien. Ahí tengo las dos primeras derivadas. Que reitero, después corroboren ustedes que, que llegan a estos resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Derivando la función de Rosenberg con respecto a cada una de las dos variables de las cuales depende esta función. ¿Sí? Una vez que terminé de definir la función gradiente, sí, me voy abajo y antes de la última llave, definimos Rosenberg. Recuerdan que ya teníamos nosotros antes, ¿no? ¿Sí? Rosenberg, ¿no? Era, la voy a traer de arriba, ¿sí? La teníamos por acá. ¿Dónde estaba Rosenberg? Acá estaba, ¿sí? Todo esto. ¿Sí? Y la copiamos, ¿sí? Rosenberg, ¿sí? Hacemos el cálculo, no estoy definiendo la función, ¿sí? Estoy calculando el valor de Z, digamos, ¿no? Acá, ¿sí? Estoy calculando el valor de Z. Y por último vamos a atribuirle, fíjense, con el comando ATTR de atribución, atribuir, ¿sí? A la función Rosenberg, que acabamos de definir recién ahí arriba, ¿sí?
Como gradientes, como vector gradiente, eso se hace con, entre comillas, gradient, ¿sí? Lo que hemos nosotros definido como gradient de el vector que el usuario introduzca como x, ¿sí? De acuerdo con las variables que el usuario introduzca, ¿sí? Y por último, queremos que nos muestre el resultado, y eso se hace con return, entre paréntesis, Rosenberg. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos, por un lado, dándole a R cuál es la derivada, cuáles son las derivadas analíticas, ¿sí? Y guardando estas funciones, estas son funciones de x y de y, o de x1 y de x2, guardando estas funciones en un vector que hemos llamado gradient. Luego hemos acá calculado cuánto daría con los valores de x1 y x2 o de x y, ¿no?, la función de Rosenberg, ¿sí? Y esta función le hemos atribuido, le decimos, mire, las derivadas de esta función, las derivadas primeras, esto estamos diciendo acá, con este gradient entre comillas, ¿no? Las derivadas de esta función son estas dos que hemos puesto acá, ¿sí? Esto es lo que le estamos diciendo acá, ¿sí? No use las derivadas numéricas, ¿sí? Utilice como derivadas, como primeras derivadas de esta función Rosenberg, que acá está definida, ¿sí?, estas funciones que están acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, y además muestra el resultado. Bueno, entonces, busquemos ahora el mínimo con esta función, ¿sí?, con Rosenberg 2, que a su vez usa a Rosenberg, pero con las primeras derivadas analíticas. No las tiene que buscar R con la aproximación numérica. Entonces, invoquemos, ¿no? Lo mismo que habíamos pedido antes, el NLM, ¿se acuerdan todo esto? Pero ahora, no sobre la función Rosenberg, sino sobre la función Rosenberg 2, ¿sí?, que tiene ya incorporadas las derivadas analíticas y no necesita calcular las derivadas numéricas, ¿sí? En teoría esto entonces va a ser mucho más rápido. ¿Se acuerdan que antes usamos 38 pasos, creo, 38 iteraciones hicieron falta, ¿no? Todo lo demás lo voy a dejar igual para que sea comparable, ¿sí?, con la solución que tuvimos anteriormente. Corramos. Error in function X. Dice objeto. Ah, perdón, creo que no corrí todo lo anterior, ¿no? Claro. No corrí todo esto. Corramos esto. Ahora sí. Y ahora corramos esto. Ahí estamos. Fíjense entonces que, como se ve acá, no. A ver, levantemos un poquito la consola, ¿sí? Bueno, me muestra todas las iteraciones, ¿no? Podría haber evitado que muestre todo el detalle, ¿no? Pero fíjense el último paso, ¿no? En el último paso, ¿no?, encontró un mínimo para la función z igual a 0,20 ceros, y recién ahí viene un 6 y un 3, que es un valor muy, muy cercano a 0, ¿sí? Los valores para x y, o para x1 y para x2, ¿sí?, han resultado igual a 1, 1, encontró exactamente la solución, ¿sí? Encontró la solución. Esto ya lo sabemos nosotros, ¿no? El vector gradiente, o sea, las primeras derivadas resultaron iguales, fíjense, a menos 0, y acá hay 9 ceros y recién viene 6,04, y este 0, y hay 9 ceros y viene 2,2, ¿sí? De 2,2, la coma ya estaba antes, ¿no? O sea que también, primeras derivadas muy, muy cercanas a 0, ¿sí? Acá viene la matriz hessiana, ¿sí? Encontró, bajo todos los criterios de convergencia, no tuvo que violar ningún criterio, y necesitó 34 iteraciones. Menos iteraciones que antes, y encima encontró los valores exactos de x y que hacen mínimo la función, ¿no es cierto? Bien. O sea que, mucho mejor que la solución anterior. Cuando uno provee las derivadas analíticas, ¿no?, cuando las puede encontrar, las conoce, ¿sí?, es mejor dárselas al algoritmo, ¿sí? Otra función que se puede utilizar para encontrar el mínimo de la función de Rosenberg es la función optim, ¿sí? Después ustedes piden ayuda a Optim para ver todo lo que trae Optim. ¿Se acuerdan cómo pedir ayuda, no es cierto? Una función, acá lo hago en la consola. Signo de pregunta cerrado, Optim, ¿sí? Entonces acá, en Help, aparece... ¿Qué pasó que no apareció? Ah, no lo corrí, perdón. Ahí está. Ahí lo corrí, ¿sí? En el Help nos aparece la ayuda de esta función, ¿sí? Fíjense que es una función justamente cuyo propósito general es la optimización basada en, y vienen una serie de algoritmos alternativos, ¿sí? Nelder-Mead, Quasi-Newton,
de gradiente conjugado, ¿sí? Esas son estas opciones, ven acá en Method, ¿sí? En Method, se puede elegir cualquiera de todos estos métodos, ¿sí? Que hay acá, ¿sí? Que la mayoría son métodos de quasi-Newton, la mayoría de todos estos. Ah, eso les quería mostrar también, ¿no? ¿Cómo se dividen los métodos? ¿Sí? Ahí comparto con ustedes el navegador web, ¿sí? Que tenía abierto ya yo, la página de Wikipedia sobre optimización numérica o matemática, ¿no? Y acá, fíjense, dentro de algoritmos de optimización, los métodos iterativos, ¿no? Se dividen en general en dos métodos, ¿no? Los que necesitan evaluar la matriz hessiana, como el método de Newton, ¿sí? O de Newton-Raphson, que ya hemos visto nosotros en Econometría 1, o los llamados métodos de quasi-Newton, ¿sí? Que solamente necesitan evaluar las primeras derivadas, ¿sí? El gradiente, ¿no? Y utilizan en derivadas de diferenciación finita, bueno, eso también, los anteriores también, ¿no? En eso no se distingue. La diferencia es que los otros evalúan las funciones en la matriz hessiana y estas evalúan las funciones en los gradientes, ¿sí? Y entre esos métodos tenemos este, ven, el de quasi-Newton, gradiente conjugado, que son un poquito los que estamos viendo ahí que esta función optim en R nos permite utilizar, ¿sí? Después, si quieren, ustedes pueden indagar un poquito más, ¿sí? Se los recomiendo. De hecho, cuando terminemos la materia y quieran rendir el final, la guía de ejercicios complementarios, ¿sí? Les pide, tiene un par de ejercicios, en donde, sobre todo uno, en donde tienen que justamente indagar ustedes un poco más sobre, sobre estos métodos, ¿sí? Los métodos de optimización numérica o los algoritmos, ¿sí? De optimización, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que ahí van a tener que profundizar, quieran o no, digamos, ¿sí? Sobre estas alternativas. Bueno, entonces, probemos a encontrar el mínimo con los valores por defecto que trae la función optim, ¿sí? Para eso entonces vamos a definir entonces Rosen B. De vuelta, ¿sí? Porque ya no sé con cuál me he quedado, ¿sí? Como una función. Function. De un vector X, ¿sí? Ahí abajo, ¿no? Y acá teníamos 100, ¿se acuerdan todo esto que voy a copiar acá yo? Bien. Yo me lo tiro de vuelta a la izquierda, se lo quiero aquí. Ahí está. Una vez que tengo eso, ¿sí? Cierro la llave y ya tengo de vuelta definida la función de Rosen B. ¿Sí? Y ahora invoquemos el comando, como les comentaba antes, optim, que es un alternativo a NLM. ¿Sí? Lo que sí o sí necesita son los valores iniciales, acuérdense, dados en forma de, como son dos, tengo que darlo en forma de vector. Vamos a seguir con 2,5, así lo comparamos con los resultados de NLM. ¿Sí? Y obviamente la función objetivo, en este caso es Rosen B. ¿Sí? Corramos entonces esto, ¿sí? Y veamos los resultados. Voy para arriba. Fíjense los resultados entonces, ¿no? Nos dice que, acá es al revés, ¿no? Empieza por X e Y, o por X1 y X2, ¿no? Los valores que encontró para las coordenadas de la función son casi 1, ¿no? En los dos casos, 0,9999, ¿no? Y en el otro 0,9997. El valor de la función, o sea, el valor de Z sería la función Rosenbrock, ¿sí? 1,02, pero en notación exponencial, fíjense, con 7, ¿no? O sea que esto es 0,000000 y recién ahí viene un 1,02. O sea que encontró que la función es igual a 0. Acá en counts nos dice, es la forma de decirnos el número de iteraciones que tiene el algoritmo optim, ¿sí? Dice que usó 183 iteraciones para la función. Convergence 0 es ese code que teníamos antes, y acá es al revés, que no, a diferencia, mejor dicho, en el M, en vez del 1, el 0, empieza con un 0, es el código que uno quiere ver acá, porque significa que todo terminó bien. Con los criterios de convergencia que le habíamos pedido, que acá fueron por defecto, no jugué con ellos. ¿Sí? Y este message suele estar destinado a si hay algún error o algo aquí, si no dijera, cuando hay un null quiere decir que estuvo todo bien, digamos, ¿no? Si no, arrojaría acá algún mensaje advirtiendo con alguna, llamando la atención con alguna advertencia. ¿Sí? Bueno, si queremos usar, por ejemplo, jugar un poquito con las opciones, y usar un algoritmo tipo quasi-Newton, ¿sí? El que viene no es tal cual quasi-Newton, ¿sí? Que viene por defecto. No, vamos a cambiar el argumento method, ¿sí?
a uno que se llama BFGS, ¿sí? BFGS viene de Broyden, Fletcher, Goldfarb y Llano, ¿sí? Que son los autores de ese algoritmo, ¿sí? BFGS, ¿sí? Es uno mucho más parecido a los que nosotros hemos visto, ¿sí? Al de Newton-Raphson, ¿no? Y también podemos especificar el gradiente de forma analítica, como hicimos antes, ¿se acuerdan? Con NLM, que no utilice diferenciación numérica, ¿sí? Darle nosotros las derivadas, ¿sí? Las primeras derivadas. Entonces, primero hay que hacer eso. A diferencia de NLM, Optin lo necesita fuera del entorno de la función, ¿sí? Hay que definir gradiente entonces, en el entorno nuestro de trabajo, por fuera de la función, ¿sí? Como una función, ¿sí? Bueno, esto lo teníamos antes, lo puedo copiar de arriba, ¿sí? Ah, perdón, estaba trabajando en la consola y no en el script, ¿sí? Se acuerdan que acá lo teníamos definido a gradiente, ¿no? Lo voy a copiar de acá, ¿sí? Ahí está. Pero ahora en el entorno de trabajo. Antes en la memoria no lo tenía yo a gradient, ¿sí? Cuidado con eso. Pues ahora sí, lo voy a crear a gradient. Ahora sí está creado en el entorno nuestro de trabajo, ¿sí? Fíjense acá, apareció gradient, que no lo teníamos. Y ahora sí vamos a llamar optim, igual que antes, pero a diferencia de antes, antes de cerrar el paréntesis, le voy a pedir que use gradient como gradiente, ¿sí? También, me voy a ir abajo, ¿sí? Voy a pedir que el método de optimización que utilice no sea el que viene por defecto, que es el de Nadler-Mead, creo, ¿sí? Sino que use el BFGS. Que acá, ¿se acuerdan? Yo les decía, las opciones están explicadas, ¿no? Los métodos, fíjense. El método, ¿sí? The method for to be used, ¿no? Ver detalles para más, ¿no? Y acá en los detalles, ¿dónde está el método? Aparece por acá. Ven, acá está. El método BFGS es un método quasi-Newton, también conocido como el método del algoritmo, ¿no? De la variable métrica. ¿Sí? Bueno, viene justamente desde 1970, fue publicado simultáneamente por Broyden, Fletcher, Goldfarb y Llano. Bueno, entonces ahí tienen más detalles sobre el método. ¿Sí? Le vamos a usar. Además, le voy a pedir, voy a jugar con algunos otros parámetros más. Por ejemplo, voy a poner control igual list, entre paréntesis, le voy a pedir que el número máximo de iteraciones, max it, fíjense qué distinto se pide acá con optim a diferencia de NLM. ¿Sí? Que max it sea igual a 1000 para que controlemos las 1000 iteraciones. Y abstol, la tolerancia, ¿sí? La convergencia, ¿sí? Igual a 1E-9. Para tener la misma convergencia, el mismo criterio de convergencia que estuvimos trabajando hasta ahora con NLM. ¿Sí? Fíjense que todos estos dos se hacen en forma de lista y dentro del control. ¿Sí? Y por último, si quiero ver la matriz hessiana, eso sí se pide afuera, Hessian, igual true. ¿Sí? De esta manera estaríamos usando los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos parámetros que usamos antes para NLM. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, si lo corremos, fíjense que acá están los resultados, ¿no? Comparando los valores de count, ¿sí? Ahora necesitamos 72. Podemos ver que cuando entonces probemos las derivadas analíticas, ¿no? Del gradiente, se necesitan menos iteraciones. Antes habíamos usado creo que 180 y pico, ¿no? 183, ¿sí? Iteraciones hicieron falta. En cambio, ahora con las derivadas analíticas, 72. ¿No? Pero fíjense que fue mejor NLM, ¿no? Que Optim, ¿no? Necesitamos muchas menos iteraciones. Con NLM, ¿cuánto habíamos usado? Lo tienes 34, fíjense, con derivadas analíticas. Contra 72, también con derivadas analíticas, que usó Optim. Y el resto igual, ¿no? Usamos la misma tolerancia, el número máximo de iteraciones, y eso fue igual a los dos. O sea que son dos métodos comparables, ¿no? Bueno. A mí me parece que con esto entonces ya tenemos un panorama bastante global, ¿sí? De métodos de optimización numérica. ¿Sí? Y la función de Rosenberg fue una excusa, ¿no es cierto? Nada más. ¿Sí? Hemos usado, quiero decir, una función muy complicada, a la cual es muy complicado encontrar el mínimo, para poder ver bien cómo trabajan estos algoritmos, y entonces puedes testearlos, ¿no? ¿Cuáles son los mejores algoritmos? ¿Sí? Para la función de Rosenberg parece que es mejor NLM que Optim, ¿no? Hay más también funciones de optimización en R, ¿sí?
Estas son las más usadas, ¿no? Las más frecuentes. También fueron una de las primeras, sobre todo. Optin, ¿sí? NLM creo que es posterior, ¿sí? Pero son de las más usadas. Hay muchas más, ¿de acuerdo? Sí, ustedes pueden empezar a investigar y buscar todas esas otras funciones que traer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, terminamos con esto entonces este video que ha sido bastante largo, ¿sí? Espero no haberlos aburrido demasiado, ¿sí? Y nos vemos en una próxima clase. ¿De acuerdo?